¡Un chocolate! ¡Ah! ¡Y una galletita! ¿Qué, pezqueñines? ¿Cómo os va? Descansad las aletas, que os voy a contar una historia. Trata de dos mundos que se encuentran. Y contra todo pronóstico, acaban llevándose bien. De ahí vengo yo. Del enlace entre ambos mundos. Nada agobiante, ¿eh? Así que Vulko me enseñó los caminos del agua. ¡Qué tiempos! En fin, resultó que mi hermanastro, el rey Orm, quería conquistar el mundo de la superficie. ¡Qué majete el hermanito, eh! Aunque esta gente es por el estilo. ¡Oye! ¿Eres Aquawoman? Mera. Se llamaba Mera. No quería un enfrentamiento entre superficie y océano. Pensó que yo podría ayudar. Y después de todo el caos ocasionado por Orm en la superficie, no me quedó más remedio. Aunque que me capturaran no formaba parte de su plan, creo. Pero oye, ¿luchar por la paz? De fijo. Hay que reconocer que Orm sabe cómo llamar la atención. Qué pena que yo no tuviera ganas de jugar limpio. Hacerle gracia la idea de perder justo. Tuve que hacer uso de todo mi ingenio para librarme de sus ataques. Mis ataques normales eran inútiles. Tenía que dar con otra solución. Sí, parece que funciona. Por un momento pensé que iba a ver, pero había olvidado con quién trataba.
A pesar de todos los pesares, ahí seguía. Ah, todo apuntaba a que iba a ser uno de esos días. Ah, esto a mí no me sirve de nada. Es decir, es indignante, o como se diga. ¡Menudo abracito! Buena suerte con tu cita, socio. Eso mantendrá la superficie a salvo un tiempo. ¿Qué os contáis, pezcañines? Echabais de menos al gran héroe, ¿verdad? Mera y yo estábamos buscando el tridente del rey Atlan perdido tiempo atrás. Resulta que otorga el dominio sobre el mar a quien lo empuñe. Y me vendría de perlas a la hora de enfrentarme a mi hermanito. Después de mucho buscar, correr, escalar, caernos, saltar e incluso volar... tenemos una pista sobre dónde se oculta. ¡Qué ganas tenía de volver a nadar! Nah, pero no así. Eso sí, mucho mejor. Y más rápido. Es crucial cuando intentas escapar de tantos dientes y zarpas. Pero lo conseguimos. Fue coser y pescar. Y al fin, en las recónditas profundidades del mar, encontramos el tridente de Atlan. ¡Sí! Después, solo tuve que unir a los siete reinos y convencerlos de que yo podría ser su rey. Pero Orn tenía que complicarlo todo y se veía venir el mayor conflicto marino de la historia. ¿Permiso para subir a bordo? Pero eso de unir a los siete era más fácil de decir que de hacerse, sobre todo con Orm de por medio. Liberar a esos pescadores podría ser un buen comienzo. Huh?
Anda, ¿y se supone que debería ser un problema? ¡Ja! Pues no para mí. Parecía que habíamos hecho nuevos amigos. Aunque Orm no estaba muy contento. Será por eso que envió a sus amiguitos a por nosotros. Al derrotar a la fosa en combate, nos habíamos ganado su respeto. Y ahora cambiarían de bando. La cosa marchaba. Pero Orm se las ingenió para cortar la electricidad. Para comunicarnos con el rey Nereus, tendríamos que restablecerla. Y rápido. Mera consiguió convencer a su padre para que se nos uniera. Creo que eso le dio la puntilla a Orm. Orm no parecía creerse que yo pudiera ganar nuestro concurso de popularidad. Era el momento de darle una lección sobre cómo ser rey. ¿Tienes lo que hay que tener para vencerme? Yo creo que no. Pero Orm aún tenía más amigos. Y no iban a ponérnoslo fácil.
Orm trató de conseguir más ayuda, pero al parecer echaron sus planes por la borda. En un momento las cosas se volvieron contra Orm. La paz regresó a los mares y yo ocupé mi lugar como rey.